A las buenas, gente. Ya hemos llegado al último capítulo de Lego Harry Potter. Y el final no puede ser más interesante porque Harry tiene que morir. Bueno, os hago el resumen así rapidito. Resulta que no había 6 horrocruxes, sino 7. Los 6 que ya conocemos y un séptimo que digamos que ni el propio Voldemort sabía que había creado. Y ese séptimo es Harry. Para esto tenemos que remontarnos a la noche en la que mató a sus padres y fue derrotado. Pues cuando atacó a Harry, como ya había cometido el asesinato de sus padres, digamos que ya el alma estaba desgarrada. Pero lo estaba al extremo de que cuando ocurrió de que la maldición se volvió contra él, ese fragmento de alma buscó el ser más vivo más cercano que había, y ese era Harry. De modo que un trozo del alma de Voldemort quedó dentro de él. Esa es la aplicación de que pueda hablar con las serpientes y tuviera la conexión con la mente de Voldemort, porque digamos que tenía parte de él en su interior. De modo que eso ya cumplía por sí solo la profecía. Y ahora lo que tiene que hacer Harry es entregarse. Déjame en paz. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. Nos subimos a una de las estatuas y a pegarle al gigante. ¡Hala! Y como veis, un buen porrón de pieza que nos llevamos, así por toda la cara. Y recordad que en el caso de un Horrocrux vivo, tiene que hacerlo con la Avada Kedavra solo el que ha hecho el Horrocrux, es decir, que tiene que cargarse a Harry sí o sí. De modo que ahora ya vamos a iniciar la última fase del juego. Y de hecho, dejadme solo, esto es cosa mía. Y entonces es cuando les explica el asunto. Dice, matad a la serpiente. Porque claro, ya quedan solo dos horrocruxes, Harry y la serpiente. ¿Y ves esto? La piedra de la resurrección. Le permite aparecer a los fantasmas de sus padres. Y como bonus, Sirius. Y como otro bonus, porque esto ocurre durante la batalla, el profesor Lupin. Sí. Murió él, su mujer, dejando al hijo recién nacido. Vamos. También mueren Fred, uno de Gryffindor, y bueno, ha llegado la hora de la verdad. Venga, ¿me lo haces o no? Bueno, esto es la señal de que ha funcionado el tema. Y ahora Harry despierta en el limbo, vamos a llamarlo así. Bueno, y esto se supone que es ese trozo de alma de Voldemort que ha sido destruido. Que en la película da grima verlo. Y entonces Dumbledore dice, le da unas cuantas explicaciones sobre su paso y dice, puedes definitivamente morir o puedes volver. Lo que tú quieras. A ver, tú a callar. Y entonces Harry lógicamente decide devolver. Y antes manda a tomar por culo ese fragmento de alma. Aquí aparentemente Voldemort ha ganado. Pero como vas a ver, ¿ves? Está vivito y coleando. Porque cuando le lanzó la maldición asesina, lo que hizo Voldemort fue destruir el fragmento de alma suyo. No, a Harry no le pasó nada. ¿Una zanahoria? No. Esto está mejor. La espada de Gryffindor. En definitiva. ¡Uy! Esto es una referencia directísima a la Guerra de las Galaxias, al cartel original. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la situación ahora? De los 7 horrocruxes, ya 6 están destruidos. Esos son el diario, el anillo, el guardapelo,
la copa del propio Harry y la diadema de Ravenclaw. Ya solo queda la serpiente. Si se elimina la serpiente, ya solo queda Voldemort. Así que ahora, de primeras, lo que hay que hacer es salir de aquí. Tendremos ahí a los mortífagos atosigándonos. Uy. Y ahora tenemos que excavar un poco aquí. Ahí tenemos tres agujeros. Vale, ahí necesitamos un duende para abrirlo. Una señora con llave. A ver, dejad al gato en paz, que no os hace nada. Nada, pobre gato. Y obtenemos el escudo de Hufflepuff. Ahora lo que tenemos que encontrar es el maldito caldero. ¡Ay, qué pesadito eres! Vale, ahí tenemos algo para las gafas de quisquilloso. A ver, ¿cómo puedo construir algo si estáis dándome la vara? Nada, esto es para la hierba. A ver, y ahí tenemos ya el último ingrediente, lo hecho. Ya solo queda el caldero. Lo he hecho, si los mortífagos están dándome la vara cada dos segundos, no se puede hacer nada. Que me dejéis en paz, que quiero estar un ratito tranquilo. El caldero tiene que estar por ahí sí o sí. Mira, ahí está. Lo primero, voy a deshacerme del puñetero mortífago y ahora a colocar los objetos. Ya hemos colocado la araña. Ahora le quitamos el helado al gigante. Y ahora vamos a por la flor. Aquí el grueso, en los libros, el grueso de la batalla es en el gran comedor, ya está reanudación, pero en las películas y aquí lo que hacen es llevarlo por todo Hogwarts, ¿sale? ¿Para qué complicarse? Y ahora a dejarlo todo ahí. A ver, 3 de 5. Y ahí están los otros dos. Vale, y ahora que explote el caldero. Y ahí vemos como Harry y Voldemort están batiéndose en duelo. Entonces los dos deciden irse a otra parte. Pero ahora tenemos que encargarnos de la serpiente. Y entre tanto, en otra parte del castillo, Kingsley y la señora Weasley están ahí en la batalla, aunque también ha entrado ahí Ginny y Bellatrix. Ah, claro, a pasearla por la plancha, ¿no? Como los piratas. Vale, aquí necesitamos a la señora Weasley sí o sí. Y ahora vamos a ver qué hace el cohete. Lo que hace simplemente es despejarnos el camino. Al 100% no vamos a llegar en esta ocasión, así que va a que complicarse. A ver, estoy construyendo un puente, caray. Quiero estar. ¿No os cuesta nada dejarme 5 segundos en ello? Nada, a cazarme al vuelo. Como que no quiera cosa. Lo de un poquito de calma está sobrevalorado, por lo visto. A ver si me dejan un instante solo. Y ahora aquí hacemos un peso. Y ahora, ahí tenemos que dejarlo. Y así se levanta otro puente. Vaya, nos hemos tirado de mala manera. Ahí necesitamos a alguien fuerte, así que no podemos hacer nada, porque no tenemos ni a Hagrid, ni al perro, ni nada por ahí cerca. A ver, que me dejéis pasar. Y ahora vamos a poner aquí esta plancha que va a hacer como de muelle.
Y así podemos subir. Vale, aquí necesitamos magia oscura y ahora... Si nos dejan, claro... Vamos a levantar este puente. Y ahora sí, vamos a entrar en duelo contra Bellatrix. Vale, primero, fuera los mortífagos, que te van a venir cerca de una decena. Y ahora ya, entramos en duelo con Bellatrix. ¡Hala! Lo he hecho. Tía, a mí no hay quien me gane en esto. Y lo sabes. Venga, vamos a acabar. Y a ver cómo evoluciona la cosa. Segundo es Tifindo. ¡Hala! Y ahora, Aguamenti. ¡Uy! Aquí está más chungo. Venga, solo un poco más, que ya lo tenemos ahí. ¡Hala! Fuego al hoyo. Y le hemos quitado uno de tres corazones. Ya empieza a tirar cosas y aparecen más mortífagos. Deshace de ellos y entonces ya entra en combate. Recordad, en los libros esto, en la mayoría de la batalla ocurre en el gran comedor. Esta parte también ocurre en el gran comedor, pero claro, por cosas del juego ya lo han movido a otra parte. A ver... Premio. Bueno, y ahora recordaréis que... Sin pensárselo ni dos veces, Voldemort le dijo a Nagini que se cargara a Snape, ¿no? Pues detrás de esto hay una explicación. Y es que Voldemort creía que la varita de Saúco era de Snape. Y si la cosa hubiera salido bien, digamos que habría sido así. Porque, supongamos, llega Snape a la torre de astronomía y le desarma. Entonces sí, la lealtad de la varita de Saúco sería de Snape. Pero recordemos que Malfoy llegó antes y le desarmó. Así que, en ese momento, la lealtad de la varita pasó de Dumbledore a Malfoy. Y cuando Harry desarmó a Malfoy en su mansión, pasó de Draco a Harry. Así que ahora mismo, Harry es el dueño de la varita de Saúco. Es decir, que ahora, si Voldemort le tirara un hechizo, rebotaría. Porque... reconocería a Harry como su dueño y entonces ya, ¡pum!, no le atacaría. Si en vez de eso Voldemort hubiera desarmado a Harry, entonces ya sí Voldemort sería el dueño de la varita Saúco y entonces ya estaríamos perdidos todos. Y ahora un corazón más y acabaremos con esta tía. ¡Uy! Un poco más y nos llega el hechizo. Pero ahora ya sí. Fuera. Y Bellatrix completamente comprada. Ya la tenemos para usar cuando queramos. Y... Sayonara. Vale, desintegrada. Y ahora la pelea sigue entre estos dos. Y como veis, se tiran. Majo, ¿me vuelves las gafas? Gracias. Y ahora sí, sigamos. Y ahora pasamos ya a la siguiente fase, que es matar a la serpiente. Vale, 4 de 5. Venga, solo hay que esperar a que nos suelte el objeto para hacerle daño. Bueno, arañas... Vale. Ah, ya sabemos cómo dejarla aturdida. Ahí te va un saludo, ja. Nada, mira, ha destruido a la serpiente justo cuando iba a atacar.
Y venga, venga. A ver si aparece una de esas moradas. Y entonces ya sí, se la podemos mandar de vuelta. A ver. Vale, ahí te va un regalito, maja. Y ahora cambiamos a Neville. Bueno, aún no hemos de cambiar a Neville. Y nos deshacemos de los mortífagos que nos molestan aquí. A ver. Venga, a ver. Ahora, ahí te tenemos. Y ahora tenemos que tirar otra. Así que ahora es esquivar el veneno hasta que reaparezcan las arañas. Dementores. Vale, uno, dos. A ver, chicos, déjame un momentito. Y tres. Y ahora sí, la tercera araña. Venga, y ahora vamos a ver cómo te la tragas esta. Y ahora ya sí, es el momento de Neville de rematar la faena. Ahora mismo, ya está. Todos los Horcruxes han sido destruidos. Ahora ya sí, Voldemort puede morir. Por lo que ahora ya comienza el duelo decisivo. Es decir, todos los fragmentos de alma han sido destruidos. Solo queda la última, que es la que tiene Voldemort. Ahora mismo es como si no hubiera dividido los Horcruxes. Solo queda ese fragmento. Si se mata a Voldemort, se acabó todo. Y ahora lo que vamos a hacer es alternar entre el trío y Harry para ver el gran final. ¡Hala! Ya solo le quedan dos corazones. Y ahora que vengan los demás. ¡Hala! Atacando por la espalda, muy listo tú. Y venga, uno fuera. Y ahora voy a dejar que veáis el final y el prólogo con lo que ocurrió después de esta batalla. Venga, esperemos un poquito más. Porque ya solo queda esto. Y un último round. Y ahora ya sí, vamos a ver el final definitivo de Voldemort y el epílogo. Un epílogo más o menos en estas fechas modernas, en la que ya vemos a los hijos de Harry, Ron, Hermione y Malfoy, y pasaremos a la despedida. Y bueno, el periplo de Harry en Hogwarts ha llegado a su punto final. A su lado,
Hemos protegido la piedra filosofal, destruido un basilisco, repelido a 100 dementores, ganado el torneo de los tres magos, sobrevivido a la batalla del departamento de misterios y a Dolores Umbridge, destruido Horrocruxes y hemos cumplido su destino eliminando a Lord Voldemort. La guía de Lego Harry Potter ha llegado a su punto final, definitivo, pero, como siempre os digo, quedan otras guías, Final Fantasy, las de Pokémon, Skyrim y etc. Y por supuesto, todas esas que estén por venir. Así que, vamos poniendo el cierre. Y, por supuesto, dos cositas. La primera, cómo no, es Leviosa, no Leviosa. Y por último, juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Nos vemos en las otras guías, chicos.